Bonjour y bienvenue a Español por Voyager. Soy Susana Ochoa, soy profesora, soy mexicana. Bienvenidos a la emisión. On va commencer pour nous procurer des deux guides d'espagnol pour voyager. La grande, c'est pour étudier à la maison avec un bon café et un, deux, trois heures. Et pour faire des exercices, écrire, écrire, écrire des phrases. Donc, si on écrit beaucoup de phrases, on va faire une conversation plus de cinq phrases. Donc, ça devient déjà un, un texte en conversation. Et nous avons la petite euh, guide de poche pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps pour étudier, mais qui vont voyager. Lolo, Lolo demain, la semaine prochaine. Donc, elle prend la poche. Tout est ici. Le vocabulaire pour les restaurants, pour la banque, pour les marchés, pour la boutique, l'hôtel. Et la banque, on avait dit et pour les amis, pour les bars, vous allez trouver tout ici. Dans le guide espagnol pour voyager, fait pour un professeur mexicain, en pensant à Québec. Bon. Pourquoi est-ce que c'est important de voyager, aujourd'hui? Aujourd'hui, pour moi, c'est important de voyager parce que ça va Faire descendre mon anxiété. C'est sûr que avant, chez nous, nous sommes chez nous, mais oui, on a l'anxiété, on est un peu stressé parce qu'on va voyager, une nouvelle aventure, on ne sait pas bien quoi attendre, c'est une situation inconnue, on a peur, mais on, on veut euh, vaincre la peur, donc on prend les risques et puis on voyage. Bon. Nous sommes rendus à les pays euh, Cuba, République dominicana Espagne, méxico Ok. Qu'est-ce que ça va passer là Ça va passer quelque chose de très intéressant, très magique. C'est normal que chez nous. On pense à l'avenir, ou bien on pense à ce qui s'est passé. Donc, on prend beaucoup de temps à vivre dans le futur ou à vivre dans le passé. Quand on voyage, là, nous sommes vraiment dans notre environnement. Nous sommes euh, occupés, occupés de ce qui se passe maintenant. Nous sommes concentrer à ce qui se passe, apprendre à connaître. Nous sommes à l'écoute, nous sommes très vigilants. On voit, on regarde, on écoute, on apprend, on touche, et on goûte. Donc, quand on voyage, on vit les moments. On ne pense pas à le passé, on ne pense pas à le futur. Nous sommes installés vraiment ici et maintenant. On va vivre les moments présents. Et ça, c'est très amusant. Ça, c'est super cool. Parce que chez nous, on ne le fait pas. Hein? <laughs> on voyage, on va le faire. On va apprendre à vivre les moments et de ne pas nous inquiéter plus pour le futur ou pour le passé qu'on ne peut pas changer. Bon. C'est pour ça que je dis que c'est important de voyager. Et si vous allez au Mexique, tant mieux, vous allez trouver beaucoup de amis. Bon, donc j'aimerais vous montrer un peu de vocabulaire. C'est vrai que ici dans l'émission No estudiamos mucho vocabulario. ¿Por qué, Susana? Porque Susana no da pa Y es que eh, vos, de tu parte, haces la verificación, la investigación, que hay la curiosité por decir, ah, oh, ¿sabes cuál en español? Oh, ça, oh, je vais chercher un dictionnaire, ah, je vais m'acheter un dictionnaire, oh, je vais répéter le programme. Et solo, ça va vous faire apprendre et retenir beaucoup, beaucoup, dix fois plus que si je vous donne toute l'information tout de suite. Là. Non, 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 parce que ça va, faire, eh, ça va nous faire bouger la, 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 la mentalité, la, la curiosité, la... Intuition même. Donc, eh, on va bouger. Et c'est ça qu'on veut. C'est la première fois que je vais vous montrer ce ah, sort de vocabulaire. Mais eh, une chose <laughs> très intéressante, tous les, les exercices que je vous montre sont de mon livre. J'ai fait les guides. Oui. oui, mes guides sont ici. Oui, je les fais. Mais aussi, J'écris quatre livres, quatre livres d'espagnol, mais pas pour voyager, c'est espagnol pour étudier plus à la maison. Pour les personnes qui sont plus de temps, qui ont. Oh, J'ai 6 mois para aprender. Ok. J'ai 1 an para aprender. Ok. Entonces, ese es el libro. El libro s'appelle L'Assistente. Es la primera vez que je le fais public. <laughs> ok. Voilà la primera. <laughs> Ici, ¿no? On va a utilizar l'Assistente. Dentro de las émissions, on utilise l'Assistente. Ok. On va a la, le mot intrus. Di. Encuentra la palabra intrusa Je vous accompagne, Vamos a lire ensemble, okay? Donc ici si, il s'agit de trouver eh, le mot que a votre avis eh, ça va, ça n'a Donc c'est la intrusa. Número A, un. número 1. Tortillería Panadería. Animal. Estética. Carnicería. Papelería. ¿Se acuerda el intrus? Oui, oui se bien so. Animal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, normalmente en español, le commerce van a finir con ría. Aló. Tortillerías se le comers por fer las tortillas, tortillas por ferle tacos. Panadería se la boulangerie. panadería. Animal se cual la no se cual el Ninguno. Mm -mm. Estética. Bueno, en finipaparía, paparía, me sé pero es que tú le de <laughs> Estética, c'est la esteticien, ¿no? Carnicería, carne, la vianda, donc c'est la boucherie. Papelería, papel, papel, donc eh, papeterie en francés. Bueno. Número 2. Oh, <laughs> computadora, perro, gato, vaca, ballena, elefante. Uy, oui, vos sabés, tu razón. Computadora, ¿por qué? La computadora es el ordenador perro, chien, gato, ya, vaca, vas, ballena, balén, elefante, elefante. Se pone, es un ejercicio que se ve muy fun. Me il son seis. No son el número dos. No se va tanto. <music> número tres aspirina farmacia diabetes hospital enfermera kilómetro ¿Cuál es la intrusa? Sí, kilómetro. ¿Por qué? Porque el resto le restan, le resta el resto es Hospital, vocabulario de hospital, vocabulario médico. Número 4. Rojo, cocina, verde, azul, amarillo, morado, morado o violeta. ¿Cuál es la intrusa? Exactamente. Cocina. ¿Por qué? Porque el resto son colores. El color rojo, verde, azul, amarillo, morado o violeta. Color. Cocina es la cuisine. Número cinco, chimenea, televisión, lámpara, escuela, sofá, cortina. ¿Cuál es la intrusa? Sí, exactamente, escuela, ¿por qué? Porque el resto es vocabulario de la casa, de vocabulario de la mesón, vocabulario de la casa. Escuela es ecol. Número 6. Pantalón. Abrigo. Blusa camisa suéter aeropuerto ¿Cuál es la intrusa? Exactamente. Aeropuerto. ¿Por qué? Porque el resto es vocabulario de vetma, de ropa, vocabulario de ropa. ¿Por qué es que yo sé que es el vocabulario de ropa? Ah, oh, porque está en la guía, en la guía de español, pour voyager, página 2, la boutique, la boutique y le eh, vedna por la plage. Continuamos. Número siete. Hablar. Atención, ¿eh? atención. Hablar. Comer. Vivir. Trabajar. Aprender. Adjetivos. ¿Cuál es la intrusa? Bien. Adjetivos, ¿por qué? Porque si observamos, si, si, si on observe bien, si vemos bien, el resto del vocabulario va a finir con ar, er, ir y se como que van a finir los verbos en infinitivo en español. Entonces el resto es verbo Adjetivo la, intrus la intrusa. Número 8. Brócoli, lechuga, papas, cerezas, maíz, champiñones. ¿Cuál es la intrusa? Exactamente, cerezas. ¿Por qué? Porque cerezas es la fruta. El resto son legumbres, verduras, eh, le, 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 son vegetal, como vuelve la, la, pero son verduras y cerezas es la fruta, le cereza. Número Nueve Pequeño Enano Minúsculo Enorme Diminuto Chiquito. ¿Cuál es la intrusa? Exactamente, chiquito. Como las bananas que un va, ah, banana chiquita, me voy a decir petit, ¿don que Chiquito no es el intruso, es enorme, enorme, es grande, inmenso, enorme, tandis que chiquito, como las bananas, chiquito, pequeño, enano, minúsculo, diminuto, ¿Alaro? Enorme es la intrusa. Número 10. Coliflor. Plátano. Uvas. Manzana. Sandía. Naranja. ¿Cuál es la intrusa? Coliflor. Coliflor porque el resto son frutas. Coliflor es una verdura. Número 11. Bonito, frecuentemente, grande, limpio, agradable, interesante. ¿Cuál es la intrusa? Frecuentemente. ¿Por qué? Porque el resto son adjetivos calificativos. Frecuentemente es un adverbio de tiempo. Número 12. Mexicana, chileno, japonés, peruana. Canadiense, católico. ¿Cuál es la intrusa? ¿Mm -hmm? Católico, ¿por qué? Porque el resto es nacionalidad. Católico es la religión. Trece. Tres. Cinco. Una. Veinte, quince, uno. ¿Cuál es la intrusa? Una, una porque el resto son números, le cifra. Catorce, servilleta, mesero, cuchara, sal, menú. Océano, ¿cuál es la intrusa? Uh -huh. Océano, porque el resto es vocabulario de restaurante. México, número 15. México, Quebec, España, perdón, repito. México, Quebec, Canadá, España, China, Argentina, ¿cuál es la intrusa? Quebec, Quebec es una provincia. El resto es país y la dernière. 16. Qué, cómo, cuándo, yo, dónde, quién, la intrusa. Yo, yo es un pronombre personal. <music> una vez ya en las otras emisión de eh, vocabulario, números, presentación, eh, masculino, femenino, eh, un conocido de vocabulario que se nos viene a la tête, que que uno escucha a los amigos o a la televisión, porque eh, se surge un no conocer de vocabulario en español, eh? Eh, el español, on a partulo. On es para todo el mundo nosotros. Tacos, fajitas, nachos, burritos, eh, sombrero, quila, <tacos> mezcal. On es mal para todo. Tomate, ¿sabes sabe vos que les tomates, me hablan de eso, ¿sabes vos que hay muchos productos? por que son de origen mexicano. Por ejemplo, tomate. Tomate es mexicano. El tomate es de origen mexicano. El espagueti. El espagueti, eh, yo es que sé, sé que yo sé, sé que es el melange de la nuez chinoise y el tomate mexicano. Es como sea que el espagueti tiene, está ¿Mm? mal, ¿eh? La boca. Et l'aguacate mexicano. C'est pour ça qu'on fait le guacamole mexicano. Et qu'autre chose, nous avons. Donc, on, on connaît beaucoup de vocabulaire déjà et de produits que nous savons ici. La gomme, la gomme qu'on que mange, no? c'est mexicain. Ils et, et sont des choses qu'on ne sait pas, eh? Mais oui, monsieur, et madame, il vient de Mexique. Une autre chose, une autre chose. On est partout, on est partout, eh? En plus, le mariachi, eh? la musique, eh? et, oh, la, la, <laughs> la fameuse chanson, Bésame, bésame mucho. Tout le monde la connaît, et tout le monde l'adore. La <laughs> Vous savez, beaucoup de chansons d'origine latine, des chansons qu'on écoute ici en français, Me cambié el satán, y dije, bueno, sea, se hace mexicana? Ay, no, se hace bien de Cuba. Ay, me sabe bien de la Colombia. que son en francés? ¿Y que son chantés por de quebecois o de francés? El chocolate. ¿Sabe usted que el chocolate es de origen mexicano? Ok, sí. Oui. El chocolate, el chocolate, el chicle, la goma. El tomate, el aguacate, el tequila, etcétera. Ay, tortillas. Las, las tortillas, los tacos, no lo no, no, sé, origen mexicano. Bueno, yo hablo mucho de la comida, de ya lo he Por que vamos a hablar del restaurante. Bueno, en una emisión, nosotros estudiamos gustar. Una vez di a ah, gustar o oh, me gusta. Me gusta la pizza, me gusta el tomate, me gusta la lasaña, me gusta el taco, etc. Ok, bueno. Well, Cuando lleve al restaurante, eh, sé que lleve decir gustaría. El verbo es gustar, ok? Ok, entonces, el y pues si yo voy a decir me gusta, ok, o fue que un fe se yo le en leve y sabía me gusta, bueno, donc, me gusta eh, la pizza, ok, Ma, el taco, el taco por haber por tuyo la temática mexicana, el taco, ok. Pero en un restaurante, eh, sabe la cultura latina eh, es tres, tres estricta para por comportamiento, para por a la politez eh, oh, estricta. ¿no? ¿Y se piensa para ejemplo? Entonces, una expresión un eh, que que, que un va a utilizar mucho mucho mucho. Me plus que beaucoup en plus. me me gustaría. me simplemente le conditionnel de gustar. me me gusta, me gusta, me gusta, me gustar. Gustar. Y a. Ah. Voilà. En espagnol, pour faire le conditionnel, je vais ajouter simplement, je vais avoir mon verbe et je vais ajouter IA. Voilà. Il y a 12 verbes irréguliers, mais on ne s'occupe pas pour l'instant de ça. Donc, gustar est aimer le verbe. Me gusta, j'aime. Me gustaría, j'aimerais. Donc, si sí, je eh, me gusta el taco wi oui, me gusta el taco eh, y, y bien picante 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 me Jordi, lleé plus un um, un guacamole ok donc, oui. me gusta el taco wi oui, me Jordi me safe cat que llaman taco que hoy Jordi llamar un guacamole me gustaría un guacamole A Mole, bon. me gusta el taco, me gustaría un guacamole. La expresión me gustaría va a nos dar la imagen de suite. De politesse. Y salo, c'est très, 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 importante en la cultura latina de la politesse. Donc, ya arrivo al restaurant, yo voy a decir, me gustaría, c'est la misma construcción, eh, plus le verbo en infinitivo, como en francés, j'aimerais avoir un table pour deux, pour deux personas. Me gustaría tener, avoir, tener una mesa para dos personas. Okay. Me gustaría comer un guacamole. Me gustaría una margarita. Hola Margarita, que te lo van a Una margarita por comancé. Para comenzar. Okay. Me gustaría eh, una corona, te con el corona. Me gustaría eh, una banana, un plátano. Me Susana el vocabular. Ah, oh. <laughs> fois. vocabular. Dan la guide español por voyager. página 2, dan la page número 2. Sección restaurante. Vamos a verificar. La premier petite carré dice: no sabe bien. ce n'est pas bon, para exemple. oh. No huele bien. Ça ne sa pas bon. no ¿cómo? ¿Cómo? Ça sent pas bon, para par exemple. Okay. Está delicioso. No tengo apetito. Está fresco. Está echado a perder. Importante. Tengo hambre. Tengo sed. Tengo ganas de un guacamole, de un taco. Entonces, alor, me gustaría, me gustaría plus un verbo o me gustaría plus un eh, un mo. Me gustaría saber nos sufrir mucho, mucho de por, porque on va, no nuestra politese por la cultura latina, C'est très importante, que on voyage on va, se adapte al país a qu'on va. Muchas gracias, gracias por esta emisión de español y hasta la vista.